1:24 minutos de la tarde. Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en estos momentos, las más de 1.600 personas que tenemos en estos momentos conectados a través de mundohispánico.com. Feliz almuerzo a los que están almorzando. Nosotros continuamos todo el equipo de Mundo Hispánico llevándole esta transmisión y esta jornada electoral maratónica que ya va para, bueno, ya tiene más de 24 horas y nosotros al pie del cañón para llevarle toda la información que ustedes tanto necesitan para mantenerse informados de todo lo que sucede en el país, en Estados Unidos y con cada uno de estos estados que están siendo sumamente claves e importantes para inclinar la balanza de un lado o del otro en estas elecciones presidenciales. Vamos de inmediato a conectarnos con nuestra compañera Camila Daza. Ella se encuentra desde el State Farm Arena de la ciudad de Atlanta, en la donde se está llevando a cabo el conteo del condado de Fulton, un condado que el día de ayer no se pudo realizar el conteo por las razones que ella nos va a explicar. Y aparte de esto, que estos votos son decisivos, conjuntamente con los de DeKalb y de los otros condados que faltan por sumarse, para decidir quién va a ser el ganador del estado de Georgia y llevarse los 16 votos electorales que determina este estado. Camila, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo está el ambiente desde el State Farm Arena. Muy buenas tardes y saludos, Alfredo. Bueno, como bien tú lo mencionaste, me encuentro en el State Farm Arena en Atlanta, acá precisamente en el condado de Fulton, que es uno de los centros de votaciones más grandes del estado. Recordemos también que el secretario del estado dijo que faltaban más o menos unos 200,000 votos por contar aquí en nuestro estado de Georgia. Y hasta el momento Biden cuenta con un 48.3% de los votos del estado y Trump cuenta con un 50.5%, que hace una diferencia de más o menos 100,000 votos que faltan. En este momento acá en donde me encuentro, me reportan las autoridades que nos faltan 67,000 votos por contar. Y aunque estamos en un momento de bastante incertidumbre, Fulton se ha caracterizado por ser tradicionalmente demócrata. Entonces, recordemos también que estos conteos de votos se retrasaron más o menos unas 4 horas debido a que hubo unos daños con una tubería. Entonces, el conteo de votos se reanudó esta mañana a las 8:30 de la mañana y se espera terminar más o menos a las 7 de la noche. Como pueden ver aquí, el ambiente es bastante tranquilo, tensionante, están trabajando arduamente, tienen bastantes personas, aunque a esta hora, la 1 de la tarde, ya más o menos la mitad se fue a tomar su lunch. Entonces, solamente como pueden ver, está la mitad del personal trabajando, pero siguen arduamente para traernos lo mejor. Así que eso es lo que les tengo por ahora. Recordemos que casi todos los ojos del estado están en Fulton, porque como les estaba mencionando, es uno de los centros de votaciones más grandes del estado. Bien, tenemos también a nuestro compañero que nos ha acompañado durante toda la jornada electoral, Jesús Uscatriz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jesús, ¿alguna pregunta para Camila? Cuando hace pocos minutos acaba de actualizar todo lo que es el escrutinio en este estado, en el estado de Georgia, con el 95% de los votos escrutados según la prensa asociada, la diferencia es de 84,000 votos entre el presidente Donald Trump, que cuenta, como mencionaba Camila, con un 50.3%, y Joe Biden con 48.5%. Y faltan todavía contar aproximadamente 200,000 votos que son cruciales para definir este estado. Y muy bien lo decía Camila, Jesús, estos condados por tradición se endosan al partido demócrata. Muchas gracias, Alfredo. Pues sí, tenía una pregunta para Camila. Visto lo que acaba de decir Alfredo, que bueno, está cada vez más acortada la ventaja de Trump sobre el ex vicepresidente Joe Biden, quería saber si manejas, digamos, qué cifras o qué votos, qué cantidad de votos faltan por contar en Fulton y otros condados del área metropolitana de Atlanta. Pues los condados más críticos en este momento son DeKalb, Fulton y Cobb.
Y pues aquí en el condado de Fulton faltan 67,000 votos por contar, de los cuales se recibieron 130,000. Entonces, eso es lo que nos falta ahorita. En DeKalb faltan 48,000 votos por ser contados también. Entonces, estamos esperando el proceso de cómo transcurre el resto de la tarde. Se espera, como les dije anteriormente, se espera de que puedan terminar el día de hoy a las 7 de la noche. Sin embargo, hay que esperar cómo evoluciona eso. Bien, muchísimas gracias, Camila, por tu reporte. ¿Otra pregunta, Jesús? Pues nada, solamente esperar hasta las 7 de la noche, como ha dicho Camila, y ver qué va a pasar en Georgia. Parece ser que la ventaja se está estrechando aún más y puede ser que haya cierta sorpresa. Bien, muchísimas gracias, Camila, por tu contacto. Estaremos muy pendientes de toda la información que se genere desde el State Farm Arena cuando se acerquen las 7 de la noche y ojalá hayan terminado de contar los votos que hacen falta para poco a poco ir dando a conocer los resultados finales de estas maratónicas elecciones presidenciales 2020. Bien, era nuestra compañera Camila Daza desde la ciudad de Atlanta en el State Farm Arena. Jesús, tenemos también información súper importante que se está desarrollando en el norte del país. Cuéntanos de qué se trata. Así es, Alfredo. Pues han llegado reportes de que el Partido Republicano o la campaña del presidente Donald Trump, mejor dicho, ha solicitado un recuento de votos en el estado de Wisconsin, donde por ahora va liderando el ex vicepresidente Joe Biden con una diferencia de 20,000 votos. Tengamos en cuenta que hasta ahora no hay un resultado oficial en Wisconsin, lo cual hace que este anuncio de la campaña de Trump sea sorpresivo, porque se suele pedir un recuento de votos ya cuando hay una confirmación de quién es o no el ganador. Es muy importante destacar esto. Parece ser que los republicanos se han adelantado con sus acciones y pues se ve muy interesante el ambiente ahora en Wisconsin, muy disputado este estado. Bien, un estado en el cual sí ya se están percibiendo resultados es el estado de Maine, el cual ya se adjudicó al vicepresidente Joe Biden. Así es, pues poco a poco van confirmándose resultados en otros estados donde, digamos, la pelea no ha sido tan ardua o no tienes votos electorales, una cantidad grande de votos electorales. El caso de Maine son 4 votos electorales. Estuvo en disputa durante la noche porque Maine tiene una situación un poco diferente al resto de los estados del país. Lo que ocurre con Maine es un caso similar al de Nebraska, es decir, los votos electorales no todos se adjudican al ganador. Digamos que hay leyes en ambos estados, Nebraska y Maine, donde un candidato se puede adjudicar cierto número de votos electorales y otro candidato otro número. Va a depender de la votación, obviamente. Pero como acabas de decir, ya Biden se adjudicó la victoria en Maine y pues tiene todos los votos electorales de ese estado. Igualmente ocurrió con Nebraska, que es un estado con una situación similar, pero para en beneficio del candidato Donald Trump. Bien, otro dato muy importante que queremos dar a conocer a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos es que hasta los momentos el vicepresidente Joe Biden ha sido el candidato más votado en toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica con 69.5 millones de boletas a su favor. Esto con datos hace minutos, hoy miércoles en la mañana, superando así el récord del presidente Barack Obama, quien todos recordemos fue reelegido también para un segundo mandato. Esto se esperaba de una u otra forma debido a la gran cantidad y a la gran participación de votantes en estas elecciones. Más de 100 millones de personas votaron anticipadamente. Todavía no hay un cómputo exacto de cuántas personas ejercieron su derecho al voto el día de ayer, pero sin duda alguna, Jesús, esto ha sido una jornada histórica, primero por el desenlace que estamos viviendo y segundo por la gran participación del pueblo estadounidense.
Así es, Alfredo, pues son números que también agradan a la, ver este, la gran participación del pueblo estadounidense, de aquellos que tienen, digamos, el derecho al voto, pues se ha expresado, pues ha sido una votación histórica, digamos, en términos de cómo está la situación del país, pero también histórica en cuanto a números. Muy bien acabas de decir, el voto popular se lo lleva Biden por ahora y yo diría que sí se lo adjudica, pero recordemos que la votación aquí en Estados Unidos es una votación distinta a la que estamos acostumbrados a algunos países en América Latina. No es una votación directa del pueblo, de los votantes, sino que los votantes, pues, como ya se ha dicho, eligen al colegio, a los delegados del colegio electoral, y ellos a su vez, de acuerdo al número que se obtenga en cada candidato, pues, el número mágico, 270 o más, convierte a uno de los candidatos automáticamente como ganador. Es muy importante destacar también que esta participación, pues, está también guiada o es una participación récord, por decirlo así, porque el país se ha visto en una polarización, digamos, no vista en muchos años. Y, pues, eso, digamos que ha animado mucho a la gente a votar. La gente se ha expresado y, pues, vemos ahora que esa expresión del voto popular, pues, se está, digamos, dilucidando o poco a poco en la manera en que es esta democracia que es en el colegio electoral. Y una votación que no solamente tiene en vilo a los Estados Unidos de Norteamérica, sino también a todo el mundo, porque desde diferentes países les han visto con gran expectativa y con gran, entusiasmo y curiosidad lo que se vaya a decidir en Estados Unidos, que pueden marcar también el mapa político internacional y el ambiente como tal internacional, el de los próximos 4 años. Así es, Alfredo. Evidentemente la elección en Estados Unidos es una elección que el mundo tiene los ojos puestos en este país. No olvidemos que es Estados Unidos todavía la nación más poderosa del mundo. Es la democracia históricamente más consolidada y grande que tiene la civilización occidental. Y pues obviamente quien sea elegido presidente de Estados Unidos es automáticamente el hombre más poderoso del mundo. Entonces, es muy importante. Los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos, obviamente, y pues todos nosotros estamos siguiendo de cerca la evolución de este proceso. También se estaba llevando a cabo no solamente elecciones presidenciales, sino también elecciones en la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Nuevamente, la Cámara de Representantes quedó en manos del Partido Demócrata, mientras que Jesús nos va a comentar qué ha sucedido, qué está sucediendo dentro de la Cámara del Senado. Así es. Pues el pulso por obtener la mayoría en el Senado otra vez se ha vuelto un tanto difícil de dilucidar. Siempre el Senado ha sido, pues, mucho más difícil de dirimir que la Cámara de Representantes. Por ejemplo, ya hay, digamos, proyecciones que dan un control de los demócratas en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, presidida por la congresista por California, Nancy Pelosi. Todavía no podemos, digamos, adelantar qué depara la elección del Senado, pero pues estuvieron en juego 100 cargos de senadores, lo que representa un tercio del Senado del país. Bien, Jesús, muchísimas gracias por nuevamente conectarte con nosotros. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí, las más de 1,500 personas que estuvieron durante este Facebook Live. Estén muy pendientes, porque dentro de poco vamos a volver a conectarnos con todos ustedes con información importantísima que ustedes necesitan para mantenerse informados. Un mensaje final, Jesús. Bueno, aquí seguimos reportándoles para ustedes. Sigan en mundohispánico.com. Ahí le tendremos información actualizada y de primera mano. Todavía el día sigue, todavía la elección transcurre. Vendrán, como ya hemos visto, pues ciertos eventos que han marcado la agenda de hoy, sorpresivos, como por ejemplo el anuncio de la campaña de Trump de pedir un recuento en Wisconsin, y pues toda esa información que vaya surgiendo se la vamos a llevar a ustedes
apenas salga de manera inmediata para ustedes. Bien, y ahí tienen en pantalla el mapa virtual de Mundo Hispánico, donde ustedes pueden observar cómo se encuentra en estos momentos de la tarde, 1:40, tiempo del este de los Estados Unidos, y este es el panorama electoral que se vive en estos momentos en el país del norte. Con 238 delegados, Joe Biden está a la cabeza de estas elecciones por 214 votos del colegio electoral del presidente Donald Trump. La Cámara de Representantes está 196-185 a favor del Partido Demócrata, mientras que hay un empate en la Cámara Alta, la Cámara del Senado, 47-47. Biden tiene 70.171.802 votos con el 50.19% de el voto popular, mientras que Donald Trump tiene 67.390.149 votos para un 48.2%. Este es el panorama político de los Estados Unidos a esta hora de la tarde. Con esto nosotros nos despedimos, deseándoles que pasen un feliz almuerzo, los que están en estos momentos almorzando en su casa, y sigan conectados con mundohispánico.com. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos también a través de Facebook. Nuestra aplicación no tiene excusa para no mantenerse informado las 24 horas del día con mundohispánico.com. Nos vemos dentro de poco.